Hola a todos, bienvenidos a Puntillas y Manualidades con Mikiru. El día de hoy vamos a hacer otra puntilla más. Vamos a hacer estas lindas canastitas. Esta es mi muestra. Vamos a hacer una muestra para ustedes. Ojalá les agrade esta puntilla. Vamos a comenzar. La voy a hacer en este caso en un color anaranjado. Yo ya tengo aquí mi encaje en escuadra. Vamos a comenzar. Subimos con seis cadenas, un macizo, tres cadenas, un macizo. Este va a ser el primer paso. Entonces vamos a seguir realizando nuestras tres cadenas y nuestro macizo. Va a ser la base de nuestra puntilla. Así vamos a ir realizando toda nuestra base. Bien, una vez que terminamos lo que va a ser la base de nuestra puntilla, vamos a continuar con lo que es la puntilla. Entonces vamos a pasarnos con medios puntos, uno y dos medios puntos, a mitad de este espacio. Y aquí vamos a comenzar. Vamos a subir con una, dos, tres. 4, 5 cadenitas. Vamos a lazar dos veces. Dejamos pasar este espacio y vamos a trabajar en el siguiente. Entonces vamos a hacer un punto alto doble. Llevamos uno. Realizamos otro más. Aquí tenemos dos, uno más. Lazamos dos veces y realizamos nuestro punto alto doble. Entonces aquí nosotros ya tenemos tres puntos altos dobles. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Vuelvo a hacer otro punto alto doble. Aquí tengo uno. Vamos a subir ahora con siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenas. Y vamos a fijar con medio punto. Aquí ya te formé un círculo de siete cadenas. Vuelvo a enlazar dos veces y realizo otro punto alto doble. Aquí ya tengo dos puntos altos dobles. Vuelvo a hacer una, dos y tres cadenas. Vuelvo a trabajar otros tres puntos altos dobles. Llevo uno, lazo dos veces. Tengo dos, lazo dos veces. Y aquí ya tengo el tercer punto alto doble. Así me va a quedar. Vamos a bajar ahora con una, dos, tres cadenas. Dejo pasar este espacio y voy a fijar mis tres cadenas en el siguiente espacio con medio punto. Y así me va a quedar. Bien, entonces vamos a volver a trabajar nuestras tres cadenas. Subimos. Vamos a lazar una, dos veces. Dejo pasar este espacio y trabajo en el siguiente. Y vuelvo a repetir lo que realicé en esta parte de aquí. En este motivo lo vuelvo a realizar. Entonces aquí ya tengo un punto alto doble. Voy por el segundo. Lazamos dos veces, voy por el tercero. Aquí ya lo tengo. Nuevamente dos, de, perdón, tres cadenas. Vuelvo a trabajar otro punto alto doble. Ya lo tengo. Subo con mis siete cadenas para formar mi círculo de siete cadenas. Llevo cuatro, cinco, seis y siete y cierro con medio punto. Vuelvo a lazar dos veces y realizo un segundo punto alto doble aquí en el centro. Vuelvo mente, nuevamente vuelvo a hacer mis tres cadenitas, vuelvo a lazar dos veces y vuelvo a realizar mis tres puntos altos dobles. Aquí tengo uno, aquí tengo el, vamos a volverlo a hacer. El segundo y aquí voy por el tercero. Aquí ya tengo mis tres puntos altos dobles. Vuelvo a bajar con una, dos, tres cadenas. Dejo pasar este espacio y me paso al siguiente para fijar mis tres cadenas. De esta forma yo voy a trabajar todo el contorno de lo que es mi puntilla. Vuelvo nuevamente a subir con una, dos, tres cadenas. Vuelvo a azar dos veces. Dejo pasar mi espacio y continúo en el segundo. En este segundo voy a trabajar. Comienzo con mi primer punto alto doble. Voy por el segundo. Vamos por el tercero. Tres cadenas. Lazamos y vuelvo a hacer un punto alto doble aquí en el centro. Aquí ya lo tengo. Subo con siete cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. Fijamos con medio punto. Lazamos dos veces y vuelvo a hacer mi segundo punto alto doble. Aquí ya lo tengo. Tres cadenitas. Vuelvo nuevamente con mis tres puntos altos dobles. Aquí tengo el primero, el segundo y el tercero. Tres cadenas. Dejo pasar este espacio y fijo en el siguiente. Y de esta forma sigo trabajando el contorno de lo que va a ser mi muestra. Bien hemos terminado la segunda vuelta, vámonos con la tercera y última vuelta. Bien, terminamos aquí en la esquina, vamos a subir con medios puntos aquí en estos, en estas este, cadenitas. Llegamos al primer punto alto, subimos con una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Voy a lanzar nuevamente dos veces. Realizo otro punto alto doble sin sacarlo completamente. Vuelvo a hacer un tercer punto alto doble. Y aquí sí, vamos a sacarlo completamente. Aquí ya lo tengo. Realizo una, dos, tres caderitas. Aquí vamos a trabajar macizos sencillos o punto alto. Entonces, vámonos aquí en el círculo que tengo aquí de cadenas. Y vamos a hacer tres macizos. Llevo uno, dos, tres macizos. Voy a bajar con tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Y fijo aquí en el círculo de cadenas donde estoy trabajando. Bien, vuelvo a subir nuevamente con tres cadenitas, una, dos, tres. Vuelvo a hacer otros dos macizos más. Con las tres cadenas, pues ya son los tres macizos. Llevamos dos, tres macizos. Bajo nuevamente con mis tres cadenas y vuelvo a fijar aquí en este círculo donde estoy trabajando. Vuelvo a subir con tres cadenas. Sería el primer macizo. Nuevamente trabajo otro más, sería el segundo, el tercer macizo y bajo con tres cadenas y vuelvo a fijar en el círculo, medio punto. De aquí vamos a hacer una, dos y tres cadenitas, lazo dos veces y me voy a los puntos altos de abajo y vuelvo a hacer mis tres puntos altos dobles aquí arriba. Puntos altos dobles, llevo aquí. Ya acordémonos que no vamos a sacar completamente. Vuelvo al azar dos veces y realizo el tercer punto alto doble. Ahora sí, voy a sacar completamente. Aquí yo ya formé mi primer florecita dentro de lo que es la canasta. Bien, entonces vamos a hacer el asa de la canasta. Subimos con 20 cadenas.

lo fijo con medio punto. Damos vuelta nuevamente y vamos a ir trabajando tres cadenitas, medio punto al contorno de estos 20 de estas 20 cadenas que es la asa. Así nos vamos a regresar. Tres cadenas, medio punto. Tres cadenas, medio punto. Tres cadenitas, nuevamente otro medio punto. Tres cadenitas. Y fijo aquí donde comencé mi de, a subir con mis 10, 20 cadenas. Y aquí yo ya tengo realizada la primer canastita de las que estamos formando. De esta forma vamos a seguir realizando los siguientes motivos. Bien, entonces aquí volvemos nuevamente, lazamos dos veces y me paso al siguiente motivo. Vuelvo a hacer mis tres medios perdón, mis tres puntos altos dobles. Bueno, entonces comencemos con el primero, no lo hace dos veces. Vámonos con el primero, ahora sí. El segundo, No saco completamente. Voy por el tercero. Ahora sí, aquí sí saco completamente. Bien, de aquí realizamos una, dos, tres cadenitas. Ahora voy a trabajar macizos normales o puntos altos, como ustedes lo conozcan. Y vamos a trabajar dentro del siguiente círculo. Tenemos el primer macizo, macizo 2, macizo 3 y bajo con 3 cadenitas. Fijo con medio punto. Vuelvo a subir una, dos, 3 cadenitas sería el primer macizo. Macizo 2, macizo 3 y vuelvo a bajar con 3 cadenitas. Y medio. Punto. Este es el segundo pétalo. Subo nuevamente con tres cadenas. Sería el macizo 2, macizo número 3. Vuelvo a bajar con mis tres cadenas y fijo con medio punto. Aquí yo ya tengo realizada la flor. Me paso con mis tres cadenitas nuevamente a realizar mis puntos altos dobles. Aquí tengo el primero, lazo dos veces. Aquí tengo el segundo sin sacar completamente, y vámonos con el tercero. Aquí sí sacamos completamente. Bien, entonces subimos nuevamente con nuestros 20, 20 cadenitas para hacer el asa de la canasta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Vamos a voltear y fijamos aquí donde tengo o donde terminé la asa anterior. Lo fijo con medio punto, me regreso y me regreso nuevamente con tres cadenitas. Y medio punto al contorno de lo que son mis 20 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y medio punto. 1, 2, 3 cadenas y medio punto. Aquí vamos a fijar donde comencé mis 20 cadenas. Aquí yo ya terminé la segunda canasta. De esta forma voy a seguir trabajando todas, todos los motivos que me faltan para terminar mi muestra. Bien, amigos, hemos terminado la muestra de nuestra puntilla y así van a quedar nuestras canastas. Como pudieron observar, es una puntilla muy fácil de realizar. Con solo tres vueltas realizamos esta puntilla. Ojalá les agrade, les guste. Como siempre, regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.